Las empresas que apoyan el talento joven son un actor esencial para el desarrollo del mercado laboral, presente y futuro. Favorecen la inclusión social, generando impacto positivo para la sociedad en términos de reducción de la brecha de las desigualdades. Promueven el crecimiento económico, así como la innovación, la búsqueda de nuevas oportunidades y la competitividad. Vamos a tratar la importancia de la formación en los jóvenes desde la perspectiva de los programas de la Fundación La Caixa, que se dirigen a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En esos contextos de mayor dificultad, por situaciones de desestructuración familiar, de pobreza o de otros factores que intervienen en su propia biografía, la formación es sin duda uno de los elementos claves para que puedan progresar y para que realmente ese progreso les permita construir, ¿no?, una vida mejor que la que han tenido. La apuesta por la formación en los programas de la Fundación empieza ya desde los más pequeños, con un programa que refuerza el apoyo educativo, el apoyo socioeducativo para que esas trayectorias de formación, ¿no?, tanto personal como profesional, vayan, ¿no?, caminando a ese futuro mejor, y terminan con un programa que hace una apuesta, ¿no?, por la ocupación, por el empleo, como un proceso de autonomía, de emancipación de estos jóvenes. Además, creo que en el contexto, ¿no?, en el que se están moviendo estos jóvenes, como decía antes, ¿no?, en situaciones de vulnerabilidad, de desestructuración, a veces son jóvenes que vienen del sistema de protección de menores, ese acompañamiento y esa orientación es básica para evitar que tengamos trayectorias que se rompen, ¿no?, trayectorias que no terminan, ¿no?, con ese objetivo que es tener una formación, tener unas competencias, tener unas posibilidades de progreso, un empleo y una autonomía, que al final es lo que todos queremos y que sin duda da significado a nuestras vidas. Yo creo que el rol de las empresas, sobre todo de las grandes empresas, ahora mismo en la formación de jóvenes, sobre todo lo centraría en dos momentos muy concretos. En la orientación, estamos ante un mercado laboral que está cambiando muy rápidamente y nos encontramos con jóvenes muy desorientados. Y es clave que las empresas puedan interactuar con estos jóvenes en programas de coaching, de mentoring, en visitas, en charlas, precisamente para explicarles dónde hay más salida laboral. Y hay un segundo momento que es en la formación continua. Se ha acabado lo de primero te formas y luego trabajas. Ahora tendremos que estar formándonos continuamente. Y aquí es clave que las empresas puedan estar implicadas en este proceso de formación con modelos como el dual y otro tipo de colaboraciones que aseguran que siempre, en todo momento, la gente sigue esta formación continua. El papel de las grandes empresas en el apoyo a la formación de los jóvenes toma más relevancia hoy en día que nunca. El motivo es que en el entorno que vivimos tan cambiante se hace necesario tender puentes entre lo que pasa en el sistema educativo y en el mundo laboral. Los conocimientos técnicos están, pero es más necesario que nunca desarrollar esas habilidades blandas claves para la correcta incorporación de los jóvenes en el mercado laboral. Hablamos de creatividad, trabajo en equipo, resolución de conflictos y, sobre todo, aprender a aprender. Esos aprendizajes solo los pueden adquirir con apoyo de voluntarios y de personas en activo que les enseñen realmente lo que pasa en el mercado laboral.